sen avances no polígono industrial da tomada, os profesionais reivindican a necesidade de contar con actuacións para mellorar o estado de conservación do mesmo. É unha demanda que se remonta anos atrás, que a Pobra do Caramiñal amplíe o seu chan industrial esgotado dende hai tempo. Os profesionais, encabezados polo presidente do polígono A Tomada, Manuel Durán, afirma que o parque empresarial está abandonado por parte do goberno local. Sigue funcionando, sigue de tal, porque realmente somos el primer polígono en cuanto a producción y diversidad de la comarca, y ya no solo de nuestra comarca, quizás de Santiago para abajo, pero realmente el no haber hecho inversiones durante los últimos 9 años, pues cada vez es más patente el estado de abandono, de dejadez y de falta de mantenimiento que tiene. No hay más que transitar por sus calles, están todas con baches, hay todo. No todos los días, pero sí que todas las semanas o casi todos los meses hay algún problema de alguien que revienta una rueda, hay peligro para la circulación, peligro para la seguridad de las personas, no están ni pintados los pasos de cebra, no se señaliza nada, faltan incluso papeleras y sistemas de limpieza, iluminación. Durán sostén que é unha circunstancia que foi xurdindo co paso do tempo. Recorda que o goberno municipal aprobou unha partida para actuar no polígono pobrense, aínda que define de escasa. Para lo que realmente hai que hacer, porque despois de todos estes dos años de abandono e de dejadez, pues la instalación está totalmente abandonada. Un ejemplo de ello es que hoy ha salido, como todos los años, una línea de ayudas de la Xunta de Galicia para mejora de las instalaciones y de las infraestructuras de los polígonos industriales, y por las noticias que tenemos, el Ayuntamiento de La Puebla ni siquiera ha presentado ningún proyecto ni ninguna solicitud para ello. Con estos mimbres es con lo que se hace un cesto donde al final realmente dejamos un sector, un pilar fundamental de nuestra economía, del sector industrial, y donde se generan más puestos de trabajo en nuestro municipio abandonado. E lamenta que as infraestructuras estean cada vez máis deterioradas. Durán afirma que sempre que se fala co executivo local amosan a súa disposición de facer actuacións para que haxa máis chan industrial, pero apunta que a hora da verdade non se ven avances. En los últimos 7 años siempre nosotros hemos presentado distintas iniciativas para hacer la ampliación. En unas han votado que sí, en otras se han abstenido, pero la realidad es que hoy por hoy no hay nada plasmado. Han tenido, es cierto, una reunión con la delegada de SEPES hace unos meses, donde bueno, parece ser que hay iniciar un proceso de estudio de una posible ampliación, pero es la misma reunión que tuvieron hace un año el anterior alcalde, hace un año y medio, y hace 2 años el anterior alcalde. Nosotros, hasta que veamos algo firme, no nos creemos nada, sobre todo cuando al final la única realidad es que dentro del equipo de gobierno hay dos posturas totalmente enfrentadas. Xa que, segundo indica Durán, unha parte aposta pola ampliación da tomada e outra por un polígono comarcal. Pero bueno, y la dinámica, si ellos mismos no están de acuerdo en lo que quieren hacer con el sector industrial en nuestro municipio, lleva a que todo esté ralentizado, parado y encima abandonado. Tenemos presente, pero el futuro es muy limitado. Todo el mundo necesita crecer, y ya no los que están en implantados en el polígono, sino que todas las personas que tienen nuevas iniciativas, que quieren desarrollar una actividad empresarial y que realmente no encuentran un espacio adecuado para hacerlo. Y en eso, oye, en La Puebla ya venimos sufriendo desde los últimos años empresas que han venido aquí y al final se han tenido que trasladar a municipios limítrofes hasta que ya se han agotado hasta el suelo de esos municipios limítrofes. Que urxe medidas e actuacións para cuidar o polo económico da Pobra e manter industrias claves no municipio, como Escurís.